tal? Soy la doctora Arantxa Espinosa. Les voy a explicar cómo vaciar su drenaje Blake. El drenaje Blake se conforma de tres partes principales: la bombilla, la perilla y la manguera. Para vaciar su drenaje, lo primero que tienen que hacer es girar la perilla, destaparlo y de esta manera se libera el vacío. Los números que pueden observar en la bombilla sirvieron para cuantificar cuánto líquido drenaron durante su estancia hospitalaria. Posteriormente, lo que deben hacer es vaciar el contenido del drenaje en un recipiente, en el lavabo o en un inodoro, donde ustedes deseen. Finalmente, deben presionar para generar vacío nuevamente. Sin dejar de hacerlo, tapar el drenaje girando la perilla nuevamente y así estar generando el vacío que pueda drenar el líquido o contenido intraabdominal. Recuerden que esto deben hacerlo 2 veces al día durante 7 días o hasta el retiro del drenaje. Cualquier duda pueden comunicárselo a su coordinadora médica.